Este es un flash informativo de ITV Canal 28. El próximo 29 de septiembre cierran las inscripciones para el curso de barman y camarera que brinda el municipio. La verdad que estamos contentos porque tuvimos bastante convocatoria. Lo que queremos recalcar es que estos cursos, que son gratuitos, que están patrocinados por nuestro municipio, financiados por una empresa multinacional, todavía tienen cupos. Queremos que la juventud nuestra aproveche este proyecto que viene de la mano de esta gestión de gobierno. Todavía están abiertas las inscripciones, es en la Secretaría de Gobierno, los cursos se van a dictar en la Escuela 818, en los días martes, miércoles y jueves. La idea es que puedan venir los chicos desde los 18 a los 30 años a inscribirse en la municipalidad hasta el miércoles de la semana que viene. Los cursos que estamos inscribiendo a través de este programa son el de mozo y camarera y el de atención al cliente. Muy bien, esto después le da una posibilidad para insertarse en el campo laboral, ¿no? Y la idea es esa, que ellos puedan tener una herramienta para poder insertarse en el campo laboral, sobre todo en el tema de que enfocamos todos los cursos de estos en la actividad principal nuestra, que es la actividad del turismo. ¿Requisitos? Solamente que tengan entre 18 y 30 años, que traigan la fotocopia del documento de identidad, que sean residentes de la ciudad de Puerto Iguazú, solamente. ¿En Secretaría de Gobierno? En Secretaría de Gobierno, de las 8 a las 12 del mediodía. Más información en nuestro noticiero y TV Noticias, de lunes a viernes, de 21 a 22 horas.